Jorge. ¿Qué nos tienes, Jorge? Adelante con esto. Ceci, querida, pues mira, nada más la sección más gustada de toda la gente, pues ya aquí está con nosotros Moy y pues bueno, nos trae un masaje para pies fríos, adoloridos y cansados. Oye, que casi ni le pasa eso a la gente ahorita, ¿verdad? Sí, es muy raro, que es una de las cosas que no se sienten. Ni nos damos cuenta, ¿verdad? Así es. Oye, Moy, pero algo bien importante. Dime. Casi, pues, no hacemos tanto por nuestros pies y ellos nos traen para todos lados. Y qué mejor manera de consentirlos como ahorita nos vas a enseñar, ¿verdad? Es correcto. Es una de las zonas que se nos olvidan mucho y, bueno, vamos a ayudar a aumentar la temperatura de los pies. Ok. Y permitir que tengamos un mejor circulación, uh-huh, y eso nos va a dar un mejor descanso. ¿El propósito de este masaje es elevar la temperatura de los pies? Elevar la temperatura de los pies para, uh-huh, que generalmente una de las sensaciones que tenemos en los pies fríos, o hay muchas personas que tienen el pie frío, uh-huh, es porque la circulación no es tan, okay, buena en esa zona. Ah, buenísimo. Entonces, super, vamos a manipular un poquito y vamos a también trabajar en la parte de la pantorrilla para activar toda esa circulación. Perfecto, ¿sí? Buenísimo. ¿Qué es lo que vamos a necesitar primero para esto? Bueno, aquí sí yo les recomiendo utilizar algún producto de preferencia hecho con algún petrolato, alguna vaselina. Este, podemos utilizar ahí cualquier que tengamos en casa que nos haga sentir cómodos. Ajá. Y básicamente sería todo. Perfecto, ¿sí? Buenísimo. Bueno, entonces vamos a empezar. Iniciamos, claro que sí. Le voy a pedir aquí a mi compañera Violeta que doble poquito su pierna. Eso. Tomo algo del producto y empezamos en la pantorrilla. Bien. Movimientos suaves, ascendentes. Ajá. Todos hacia arriba. Perfecto. Las personas que pasan mucho tiempo de pie, uh-huh, acumulan mucha tensión en esta área. Ok. Y eso va ralentizando la circulación. Oye, y bueno, aparte muchas mujeres que aparte traen el tacones. El tacón, ajá. Efectivamente, el tacón las hace lucir muy guapas, pero, uh-huh, se va cortando el tendón de Aquiles. Ok. No sé si te ha tocado ver o alguna de las chicas nos podrá decir, uh-huh, a la hora que se quitan el tacón, su piecito queda como si todavía lo tuviera puesto. Ajá, ok. Que tiene que ver porque se va cortando el tendón. ¿Sabes qué? Bueno, ahora que estamos con todo esto de la pandemia, te comparto rapidísimo. Mi hermana acostumbraba todo el día a andar en tacones. Ajá. Y cuando está en casa, empezó a andar con tenis y se quejaba mucho del dolor, precisamente. Sí. Sí, el cuerpo se va adaptando. Ajá. El cuerpo es una máquina genial que se va a ir adaptando a lo que lo tengamos acostumbrado. Ok, perfecto. ¿Qué mejor en ese sentido? Irle dando descanso de vez en cuando para que nos ayude. Oye, y aparte, bueno, en iniciar con esto, ¿no? Ahora cuéntanos qué es lo que estás haciendo. Ahora, lo que hice fue extender su pierna, uh-huh, y precisamente alargar esta parte de la que estamos hablando, que es el tendón. Ok, y lo que decimos siempre, ¿no? La presión tiene que ser reducida, que no le moleste. Violeta, ¿molesta algo? Ella está muy relajada. Okay. Empezamos muy suaves y vamos aumentando la presión, ¿sí? Pero siempre que se sienta la persona, que tiene que ser una sensación agradable. Ok, perfecto. ¿Qué es lo que hago? Pongo mi mano completamente debajo de la pantorrilla, uh-huh, cierro mi mano y la llevo hacia el talón. Fuera. Ok. El cuerpo solito me va a dirigir. Okay. Solo voy a sentir exactamente, ajá, por dónde debo salir. Es muy intuitivo este tipo de masaje. Okay. Oye, y aparte, pues el tacto súper importante, ¿no? Fíjese bien, señora bonita, que nos está viendo cómo lo hace Moy. Ya después de la repetición del programa, se lo ponen al marido, ¿verdad? Así es. Pues para que le haga el masajito. ¿Ok? ¿Y ahora dónde iniciamos? Ahora vamos a la parte del pie, desde abajo, desde el talón. Ajá. Y vamos a subir por toda la planta. Ok. Ay, qué rico eso, oye. Bueno, Violeta está, pero a gusto, porque disfrutándolo, ¿verdad? Oye, Moy, esto que estás haciendo ayuda a la circulación, ¿cierto? Como Así es. Nos mencionabas ahorita. Buenísimo. Voy a combinar los movimientos de los que ya hemos platicado en ocasiones anteriores que hemos trabajado. Si recordamos por ahí, hacíamos presión unos segundos, uh-huh, y soltábamos. Ok. ¿Sí? Esto nos va a permitir relajar la pierna, el pie, y activar esta parte de la circulación. Perfecto. Si somos constantes, si lo hacemos este masaje 2-3 veces a la semana, uh-huh, para el fin de semana yo les aseguro que ya la temperatura del pie es diferente. Se regula. Se empieza a regular. Ok, buenísimo. 2-3 veces por semana sería un muy buen momento como para hacerlo. Qué mejor, sí, todos los días, ¿verdad? Lo habíamos comentado, tener alguna práctica, alguna caricia contigo antes de dormir. O sea, eso sería buenísimo. Para mandarte a dormir completamente a gusto. Sería súper bien. Oye, Moy, si alguien te quiere contactar, quiere algo más de otros servicios, conocer algún otro de lo que tú nos puedes ofrecer, ¿dónde lo pueden hacer? Sí, claro que sí. El 33 21 83 95 67 es mi WhatsApp
y ahí estamos a sus órdenes. Perfecto, Mon, muchísimas gracias. Pues ya lo saben, bueno, con un experto aquí que nos enseña, mire, a consentirnos y a consentir, ¿por qué no? También al ser amado que tenemos en casa, ¿verdad? Dale. Buenísimo. Mon, muchísimas gracias por estar aquí. Violeta, gracias por acompañarnos y por, bueno, por sacrificarte con el masajito también, ¿sí? Y pues bueno, seguimos con muchísimo más aquí en Arriba Corazones. Vamos a horóscopos para que no se lo pierdan.